En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.